¿Qué tal amigos de la esquina azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemo, Hablemos de Box. Un poquito retrasada porque recién regreso de mis vacaciones y donde andaba no había internet, entonces, pero volvemos con todo, bueno, no con todo, sino con lo principal del boxeo del fin de semana, hablando de las peleas de Gilberto Ramírez, que fue el 14 de diciembre, y la de Canelo Álvarez, que fue el 15 de diciembre. De la pelea de Gilberto podemos decir que a pesar de que salió lesionado, de que peleó lesionado, pudo sacar el resultado favorable y retuvo su título de peso supermedio de la Organización Mundial de Boxeo ante Jesse Hart en la segunda pelea de, pues, de estos dos. Eh, a Jesse Hart le sorprendió mucho la, la decisión. Se le vio en la cara cuando dieron el resultado de la pelea. Sin embargo, debió sorprenderse más de que a pesar de que el zurdo estaba lesionado, no pudo llevarse el combate de manera clara. Eh, tuvo una caída además. Pero hubo ocasiones en la pelea en la que todo lo que estaba soltando se quedaba en los brazos del zurdo y que de repente empezó a correr, a salir de rango de ataque de, de Gilberto, pero no regresaba como con un plan de ataque para entrar, para hacer, como para cambiar de ángulos, para sumar puntos, vaya, para acabar más rápido. Entonces ahí fue donde se le, se le terminó de, de ir el combate a Hart. Eh, y eso sin demeritar lo que hizo Gilberto, porque sí lo trabajó muy bien, le trabajó golpes en corto, eh, también utilizó el jab, sabemos que Gilberto no es de los que retroceden, entonces para mi gusto a Gilberto solamente le falta girar un poquito más la cintura para darle más potencia a su golpeo y empezar a, a lastimar más a sus rivales y ganar con mayor contundencia. Y no porque dude de su, de su triunfo de esta semana, sino porque creo que sería más espectacular verlo pelear así. Eh, del lado de, de Canelo Álvarez contra Rocky Fielding, pues creo que se ha dicho bastante, se ha dicho todo lo que sucedió en la pelea. Eh, Canelo solamente estuvo boxeando con una combinación, que era el upper, a la, el upper de izquierda a la cara y el gancho de izquierda al cuerpo. Mm, a mí lo que me sorprende es que Fielding no se haya cubierto uno solo. Puede que los upper no le hayan entrado algunos. Pero todos los ganchos que le mandó Canelo, todos le entraron. Eh, me parece como imposible eh, para alguien que, tiene, que es campeón, bueno, que era campeón y que tiene oficio, pues no pudiera cubrir uno, uno solo de los ganchos que le mandó Canelo. Pero pues bueno, ahí habla de la calidad de, de fielding. Y del campeón al que destronó anteriormente, ¿no? Um, la única variación que hizo Canelo fue cuando empezó a meter la derecha ya entrado a los rounds. Y cuando lo manda a la lona con el voladito de derecha en el tercer round, en la tercera caída. Se cayó en el primero, se cayó en el segundo, se cayó dos veces en el tercero. La, pues ya, las dos definitivas que lo mandaron a... A morder el polvo y con las cuales le terminó por entregar el cinturón a Canelo. Fueron en el tercero. Creo que Fielding no conectó nada. Sí, o sea, nada, nada que haya puesto en apuros o que le haya complicado el combate a Canelo. Eh, demostró Canelo que es el mejor, eh, que fue el mejor en ese ring. Que, pues, Fielding no era oposición y cumplió lo que era el cometido, ¿no? Quedarse con el cinturón, hacer una. Una hazaña de tener tres títulos mundiales en tres divisiones diferentes de, de, de peso. Habrá que ver si decide regresar a 160 o quedarse en 168 para entonces ver con quién va a ser la defensa de qué, tipo, de qué título, ¿no? Yo personalmente me gustaría verlo pues en 160. Creo que 168 por su tamaño es como demasiado. No porque no pueda, sino porque los rivales siempre van a ser muchísimo muy altos. Entonces, sí le va a complicar un poquito la la situación, pero me gustaría más que se quedaran a 160 por la calidad de rivales que hay, que están más a tono y son más como para Canelo. Y pues bueno, por mi parte es todo, yo soy Gladys Trujillo, esto es Hablemos de Box de la Esquina Azul, muchas gracias por su atención y los espero pronto.